¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a este programa con el que estrenamos el mes de abril Al Volante, en La 8 Valladolid. Vamos a comenzar hablando de la edad media del parque automovilístico de Castilla y León, porque los vehículos que circulan por las carreteras de Castilla y León son cada vez más viejos. Según un informe elaborado por la consultora Ideauto para la patronal de los concesionarios, Faconauto, la edad media del parque de turismos y todoterrenos de la región se situó el año pasado en los 16,1 años, frente a la media del 14,2% nacional. El mismo informe indica que la edad media de los vehículos comerciales fue de 16,5 años y la de los vehículos industriales alcanzó los 16,3. Esto supone que somos la comunidad con más vehículos antiguos, solo por detrás de Ceuta y Melilla. Según la patronal, la debilidad del mercado automovilístico nacional, que en los últimos 4 años ha estado por debajo del 1 millón de unidades, perdiendo alrededor de 1,3 millones de matriculaciones, explica este empeoramiento imparable de la estadística, que hace que el 72,5% del parque circulante en Castilla y León tenga más de 10 años de antigüedad. Esta situación es el principal escollo que se está encontrando en nuestro país para avanzar en el proceso de descarbonización en el que estamos inmersos y al que obliga el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en Europa el paquete de medidas Objetivo 55 para reducir las emisiones de la Unión Europea en al menos un 55% de aquí al 2030. Faconauto, la patronal de los concesionarios, ha recalcado que para alcanzar el objetivo europeo de cero emisiones netas de CO2 hay que acelerar en la implantación del vehículo electrificado, pero sin descartar la participación de otras tecnologías, ya que hoy la configuración de las ventas en España hace que el peso de la mejora medioambiental siga vinculado en este periodo de transición a la neutralidad tecnológica. Por ello, Faconauto ha señalado que las políticas diseñadas desde las comunidades autónomas tienen que jugar un papel destacado en el actual proceso de descarbonización de la movilidad y, en concreto, ha pedido que las administraciones regionales avancen mediante sus propios planes de renovación del parque automovilístico. Así se lo ha trasladado recientemente la patronal al Gobierno de Castilla y León, al que ha propuesto un plan de descarbonización que incluye el achatarramiento de los vehículos de más de 10 años. Al respecto, la patronal de los concesionarios ha destacado como ejemplo el plan Renueva tu vehículo puesto en marcha por la Xunta de Galicia en enero de este año y que ha permitido, en menos de un mes, achatarrar alrededor de 1.200 vehículos de más de 10 años y reducir así las emisiones de CO2 en un 63%. Además, ha tenido un efecto inmediato sobre las matriculaciones en Galicia, que se han comportado, en este arranque de año, mejor que en el resto de las comunidades autónomas. Autoinyección Bubar. Reparamos todo tipo de sistemas de inyección diésel, gasolina y turbos. Disponemos de maquinaria homologada para diagnóstico, comprobación y reparación de equipos de nueva tecnología. Técnicos especializados en inyección y turbos. Nuevas instalaciones en calle de Francisco Umbral 10. Solo trance. Solo trance. Más de 40 millones de desplazamientos diarios y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Los camiones eléctricos de batería serán los más baratos en sus costes operativos en 2030. La organización Consejo Internacional de Transporte Limpio ha publicado un análisis en el que compara el costo de 7 modelos diferentes de propulsión en 6 tipos de transporte de mercancías. Los camiones eléctricos de batería compensarán su mayor costo inicial con menores gastos operativos en comparación a los de gasóleo. Será a partir de 2030 y resultarán la vía de descarbonización de menor costo para la mayoría de las clases de camiones. Esta es la principal conclusión del Consejo Internacional de Transporte Limpio,
que ha publicado un análisis con la comparativa del coste operativo de 7 modelos diferentes de propulsión en 6 tipos de transporte de mercancías. En la comparativa, el camión eléctrico de batería aparece como el más barato por kilómetro recorrido en cualquier forma de transporte, larga, media o corta distancia, mientras que el gasóleo es la segunda opción, salvo para el transporte urbano de mercancías, donde saldría más rentable un vehículo eléctrico de pila de combustible. Llama la atención que los combustibles alternativos con bajo contenido, que ahora muchos defienden como la manera más rápida de descarbonizar el transporte, se quedan rezagados en su desempeño económico frente a las opciones eléctricas. Estos combustibles son los aceites vegetales hidrotratados, el gasóleo electrónico y el gas natural biocomprimido. Según este análisis, para 2030 se prevé que su coste total de propiedad sea entre un 15 y un 45% más alto que el de sus homólogos de cero emisiones. Tampoco sale bien parado el hidrógeno. Según este informe, es posible que los camiones que emplean motores de combustión interna de hidrógeno no igualen el rendimiento económico de sus homólogos de gasóleo o de cero emisiones, aunque a largo plazo se espera que registren un mejor balance de costo que los camiones convencionales propulsados por el e-diésel y por el biodiesel. Para comprobar hasta qué punto esto es así, nos hemos acercado hasta Adarsa. Aquí nos encontramos el nuevo Mercedes eActros 600, el camión 100% eléctrico que marca el camino. El eActros 600 monta un pack de 3 baterías alojadas en los 4 metros entre ejes. Entrega una potencia de 400 kilovatios, equivalente a 536 caballos, aunque desarrolla la capacidad de generar hasta 621 kilovatios para aquellos momentos en los que sea necesario, regulado mediante una caja de 4 velocidades y valiéndose del eje diferencial eléctrico, lo que le permite alcanzar al menos los 500 kilómetros de autonomía sin recargar. Estas baterías tienen una vida útil garantizada de 1.200.000 kilómetros. Ya ha llegado a Valladolid el nuevo eActros de eléctrico 100%. Tenemos varias gamas. El vehículo que hemos podido ver es una tractora. Adarsa apuesta también por que los clientes conozcan el nuevo producto, lo puedan probar, lo puedan tocar, tengan la sensación y bueno, que en un futuro cercano o ya en el presente tenemos que ir pensando en que tenemos que tener varias posibilidades de movilidad. En el transporte de mercancías hay distintas necesidades. Entrega de última milla o desplazamientos de largo recorrido. Para todo tiene que haber soluciones de movilidad limpia y sostenible. Dentro del grupo de Daimler, que pertenece a Mercedes, es el primer fabricante en camiones que replica lo mismo que teníamos en diésel, en eléctrico, en la división de fuso. Que también vamos a tener una unidad de pruebas aproximadamente en mayo, ya aquí en Valladolid. Para los clientes, también bueno, en todos nuestros concesionarios que tenemos en Castilla y León o en Asturias, les vamos a tener y cobra mucha importancia la última milla, un poco lo que decías, pues todavía más la electricidad, ¿no? La larga distancia todavía. Hay bastantes dudas por los puntos de carga, pero bueno, medias distancias ya tenemos los vehículos preparados, 500 kilómetros ya es una autonomía bastante razonable. Entonces, bueno, Mercedes el producto le tiene. Ahora necesitamos la infraestructura que acompañe a los vehículos. El nuevo eActros 600 está preparado para una capacidad de carga de hasta 1 megavatio hora, lo que le daría un salto del 20 al 80% de la capacidad de la batería en apenas 15 minutos. Nuestro modelo E600 viene preparado para unas cargas muy rápidas, muy rápidas. Pensando en el futuro, los cargadores que vienen. Actualmente incluso no existe el cargador que puede cargar en ese pequeño tiempo, pero es verdad que en poco tiempo van a poder cargar casi en un descanso mínimo grandes distancias. El nuevo Mercedes eActros presenta varios modelos capaces de satisfacer las necesidades de cualquier transportista. Cada vez nos están preguntando más los clientes. Es cierto que donde más demanda tenemos es en la última milla, en el reparto
de ciudad o de la provincia, pero cada vez todos los clientes preguntan más, ¿no? Y cada vez tienen más empresas que les están obligando o les están recomendando a que lleguen a sus instalaciones con vehículos sostenibles. Tenemos todo el abanico, incluso rígidos, tractoras varios tipos, aunque viene muy equipado de serie. Mercedes apuesta en equipar todos los sistemas de seguridad de serie, es innovador en ello y después cumple también una nueva tecnología que es el eje que montamos atrás, que es el único fabricante actual, que es el que nos está dando tanta autonomía y una recarga también muy efectiva. 3, 2, 1... Mercedes-Benz. Trucks you can trust. Hola, soy Marta de la Riva, responsable de Neumáticos Esgueva. En Neumáticos Esgueva disponemos de la última tecnología y la ponemos al servicio de tu seguridad. Mantenemos el triángulo de seguridad de tu vehículo, ruedas, frenos y dirección, con atención rápida y profesional. Te esperamos en Neumáticos Esgueva, calle Topacio 21, Polígono de San Cristóbal. Si al volante miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. A finales del mes de marzo, la Escuela Trial Factory de Trial, junto a niños de la sección de Trial Agroineco Palacio de Villachica del Club Deportivo Portillo, organizaban la primera carrera de la Copa de Castilla y León de Trial de Niños en la localidad de Villanubla. La sección Trial del Club Portillano contó con el valorado apoyo del Ayuntamiento de Villanubla. Hasta allí asistieron pilotos de 4 clubes y motoclubes, pilotos del Club Deportivo Pobladura, donde tienen el área permanente de trial y donde se celebran carreras de campeonatos regionales, nacionales y del mundo, fue el más numeroso. También asistieron pilotos del Club Motobierzo, pilotos de Motoclub Vallesoletano y pilotos de la Escuela Trial Factory del Club Deportivo Portillo. Destacaron Martín Pérez, de 7 años, que pertenece al Club Deportivo Pobladura y al Club Deportivo Portillo, con el que empezó a andar en moto con 4 años en su escuela. Según el reglamento de la Copa de Trial de Niños, solo pueden participar niños de entre 6 y 13 años y féminas hasta los 14 años y siempre con motos que no superen los 80 centímetros cúbicos. La carrera la componía un recorrido de 3 vueltas a un circuito de 5 zonas con 3 niveles cada una. Los pilotos al final de cada vuelta entregaban tarjeta con la puntuación y las penalizaciones, seguidamente recogían una nueva y pasaban a hidratarse. 2 podium, un primero y un tercero consiguió la Escuela Trial Factory del Club de Portillo, de la mano del alcazareño David Ramos y del boecillano Esteban Muñoz en TRB. Aparte de los trofeos para los 3 primeros puestos de cada nivel, patrocinados por el Ayuntamiento de Villanubla, todos los restantes pilotos recibieron medalla por parte de la Federación. Por otra parte, todos los pilotos recibieron regalos de la alfarería de Portillo y también de la confitería de la localidad. También hubo sorteo de diversos regalos obsequio de la escuela y otras empresas. El Ayuntamiento de Villanubla, de manos de su alcalde y el concejal de deportes, hicieron entrega de los trofeos y recibió uno de agradecimiento por su apoyo a este deporte. Un trial donde se agradeció la organización y la asistencia de público. Además, los pilotos disfrutaron de una gran tarde de trial y competición donde 5 féminas lucharon por esta competición en distintos niveles. En Desguaces Cano compramos toda clase de vehículos en cualquier estado. Tramitamos al instante la baja de coches, motos, camiones y cualquier tipo de maquinaria de manera gratuita. Visita nuestra web donde encontrarás vehículos de ocasión y todo tipo de recambios. Desguaces Cano, 40 años a tu servicio. Las cifras asustan. Según los datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 52% de los conductores fallecidos en accidente de tráfico en 2022, ahora que ya conocemos datos definitivos, dieron positivo en alcohol o drogas.
Se trata del porcentaje más alto registrado en la última década y supone un incremento de 2,5 puntos respecto a 2021. Unos datos que, sin duda, deben hacernos reflexionar como sociedad. Lo saben bien en el Colegio de Psicólogos de Castilla y León. Allí han creado un grupo de movilidad y seguridad que se reúne todos los meses. Pero estos datos llevamos barajándolos años ya. Y bueno, mirando del año, el último año 21-22, incluso ha habido un descenso en positivos en alcohol, creo que de un 0,8%, y en drogas un 0,9%. Estoy hablando año 2021-2022. El informe, publicado recientemente y disponible para toda la sociedad porque es público, considera positivo en alcohol a todo aquel conductor fallecido que en su examen forense arrojara una concentración en sangre igual o superior a 0,3 gramos por litro, que es el límite de alcoholemia permitido para conductores profesionales y noveles. Si analizamos las tasas positivas por arcos de consumo, las cifras alarman aún más. No en vano, uno de cada cuatro conductores fallecidos en accidente de tráfico que fueron objeto de examen forense hubieran cometido un delito en caso de haber pasado un control de alcohol o drogas, ya que su concentración de alcohol en sangre superó los 1,2 gramos por litro, el límite legal que marca el Código Penal para encausar obligatoriamente a un conductor. De este grupo, más de la mitad llegaba a superar los 2 gramos por litro, una tasa de alcoholemia que hace prácticamente inviable la conducción y que se da más frecuentemente en hombres de mediana edad, de 35 a 44 años y de 45 a 54. Por tipo de vehículo, los positivos en conductores fallecidos que viajaban en turismo alcanzaron un 60%, mientras que los de motos bordeaban el 50% y los de furgonetas arrojaron un 59%. Por género, la diferencia entre hombres y mujeres es abismal, ya que el 92% de las tasas positivas pertenecían a hombres, por solo un 8% a mujeres. Las drogas y los psicofármacos también cuentan con una importante presencia en el análisis del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses del pasado año. Lo que sí es cierto es que se ha detectado a nivel nacional, por el anuario estadístico y otras estadísticas, se ha localizado un repunte en uso de psicofármacos. Somos una sociedad sobremedicada. En España probablemente somos el número uno en el ranking en consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Quizás esto tenga algo que ver también con este aumento. De hecho, el 39% de los conductores fallecidos que dieron positivo en sustancias incompatibles con la conducción habían consumido drogas y el 28% psicofármacos. Las drogas más comunes entre estos automovilistas fueron la cocaína, un 63%, el cannabis, 49%, las anfetaminas, 7,5%, la ketamina, el 2%, y los opiáceos, el 1%. La suma de todos los porcentajes es superior al 100%, porque se registraron dobles y triples positivos, que en algunos casos también incluyeron el alcohol. En cuanto a los psicofármacos, los más habituales entre conductores fallecidos son las benzodiazepinas, el 60%, seguidas de antidepresivos, un 40%, opioides, 15%, antiepilépticos, 12% y antipsicóticos, 4%. Al igual que sucede con las drogas, se registraron casos de varios positivos en un solo conductor. La variable de pandemia es importante. Yo creo que sí que está estudiado, que nos ha afectado y que ha habido un repunte del consumo, ¿no? Somos una sociedad con una prevalencia muy importante. Aproximadamente 2 millones de personas en España tienen problemas de ansiedad severos y problemas de depresión. Tiramos mucho de medicación. Esta medicación pues también pues nos ayuda a atacar los síntomas, ¿no? Pero con eso no se arreglan las cosas. También necesitamos, se arreglan a corto plazo, necesitamos psicoterapia. Y para ese tratamiento hacen falta profesionales, de los que andamos muy escasos. Nos faltan psicólogos en los servicios públicos de sanidad. Entonces, claro, esto es un tema de las administraciones y que podría ayudar mucho a evitar todo esto. Los psicofármacos nos afectan negativamente a la conducción. Nos convierten en conductores más lentos, somnolientos, y eso se convierte en un problema a la hora de circular. Efectivamente, nos afecta a las funciones ejecutivas, que controla el lóbulo frontal, la corteza orbitofrontal. Entonces hay un enlentecimiento motor, la toma de decisiones no funciona igual,
Y efectivamente existen más riesgos de tener un siniestro. De hecho, en 2016 se publicó el documento de consenso sobre medicamentos y conducción en España, información a la población general y papel de los profesionales sanitarios. Esta iniciativa se basó en las recomendaciones del proyecto europeo DRUID, por sus siglas en inglés, Conducción bajo la influencia de drogas, alcohol y medicinas. Los medicamentos que afectan a la conducción de vehículos en categoría DRUID están incorporados en 4 categorías y todos ellos deben llevar un pictograma que sea fácilmente identificable. Pero ojo que hay muchos otros medicamentos que también pueden afectar al sistema nervioso central, como anestésicos, analgésicos, antiepilépticos, antiparkinsonianos, relajantes musculares, antihistamínicos, algunos colirios. Cada vez se está imponiendo más un pictograma que es un triangulito de peligro con un vehículo negro dentro, que advierte sobre los peligros de tomar ese psicofármaco con la conducción, ¿no? Claro, no le puedes decir a una persona que está pasando por el horroroso sufrimiento de una depresión que no tome ese fármaco. Incluso puede ser compatible con la conducción, siempre y cuando se haga de una forma asesorada por un profesional, ¿no? Por tanto, toca llamar a la responsabilidad ciudadana. Si uno se nota lento, si nota que la medicación le afecta, debería no conducir. Que debemos ser responsables y ir a lo que hay al final de todo esto, que son los valores. Al final es la ética y es lo que funciona. Yendo más a lo concreto, al terreno más cercano, Castilla y León figura a la cabeza de estas estadísticas. Entre 2021 y 2022 aumentaron en 43 personas los fallecidos que dieron positivo por ansiolíticos o antidepresivos o alcohol en nuestras carreteras. Que las víctimas mortales en Castilla y León en el año 2022 fueron 117, de las cuales 66 dieron positivo en tóxicos, en alcohol, en drogas o en ambas, que eso también se da bastante, ¿no? Entonces esto sí que supone un porcentaje del 56%. Estamos por encima de la media. Estamos por encima de la media nacional y tristemente los primeros del ranking. Con una tasa del 4,9 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Estamos en primer lugar Castilla y León, en segundo lugar Castilla-La Mancha con un 3,6. A continuación Galicia, 3,5. Y las tres últimas, por ejemplo, en fallecidos son Comunidad Valenciana, con 2,0, Asturias 1,4 y Madrid, la que menos fallecidos tiene, con 1,2. A veces es difícil entender las estadísticas y comprender los datos que llevan dentro, como por ejemplo, que Castilla y León figure a la cabeza de todos estos datos siendo una de las comunidades menos pobladas. Pero si acudimos directamente a los profesionales que atienden a los pacientes, nos dará una idea de si los datos de la estadística son ciertos y se aproximan a la realidad o no. Me he dejado de tanta estadística que esto marea muchísimo y he hablado con algún compañero del grupo de movilidad y seguridad preguntando, ¿habéis notado algún cambio importante en peticiones de ayuda? A nivel de autonómico, en Valladolid, algún compañero médico, psicólogo de atención a drogodependencias, un telefonazo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está pasando algo? Y sí que me ha llegado de que hay un repunte en el uso de tóxicos en Castilla y León, de petición de ayuda por problemas con drogas, con alcohol principalmente, que es la más fácil de entrar y la más difícil de salir. Ha habido un repunte desde el 2014 y a partir del año 2022 y lo que llevamos del 2023, efectivamente, para los pocos que somos en esta comunidad y a nivel Valladolid, me parece significativo la cantidad de personas que han ido a demandar a los centros de atención a drogodependientes ayuda con problemas con abuso o dependencia de sustancias. Este problema es tan importante que muchas de las personas que participan en los cursos de recuperación de puntos son reincidentes. Algunos quieren volver a conducir y están recuperados de verdad, pero hay otros a los que les da igual. Hay otros que siguen siendo dependientes y siguen acudiendo curso tras curso a recuperar sus puntos a la vez que los vuelven a perder. Ahí tenemos un problema bastante serio y yo a veces lo he comentado a las autoridades, pero parece que no nos hacen mucho caso, en el sentido de que el permiso por puntos es una herramienta que nos ha dotado de recursos para canalizar esto, ¿no? Pero ¿qué hago con una persona que acude 2, 3, 4, 5, 6 veces por un problema de alcohol, por un problema de drogas?
Y bueno, la sociedad, tenemos esta herramienta para corregir, para le retiramos la confianza, luego se la devolvemos, pero no hemos solucionado el problema de base, que es, si hay un abuso o una adicción, el problema sigue ahí. Ante esta realidad, de momento, no hay ninguna solución. Los expertos aportan ideas. Tendría que haber de alguna forma un mecanismo entre la atención primaria y los centros de reconocimiento de conductores, por ejemplo, para saber si una persona tiene un problema de adicción. Y para llegar a un curso de puntos sería importante, para recuperar esa confianza de la sociedad, que previamente este paciente, este ciudadano con un problema, pidiera ayuda terapéutica, se pusiera en tratamiento. Trajera un certificado de un centro, de unos profesionales, y dijera, efectivamente, este señor lleva tanto tiempo sin consumir. Y a partir de ahí podemos avanzar. Lo que estamos diciendo, haciendo ahora, como decimos en mi pueblo, es meter las barreduras debajo de la alfombra. Espera, que te pido otras dos. La última. Vamos a contar mentiras. Mamá. Ya voy. Dos dudas positivo. Vale, pero no cojas el coche. Solo ha sido una copa tralara. No me ves que yo controlo tralara. El alcohol te miente. Nunca me ha pasado nada. ¿Aplauso? He aprendido algo nuevo. ¡Hasta luego! Si quieres presumir de algo, al volante, presume de hacerlo bien.